a conocer la verdad, vamos a conocer a Paula García. ¿Qué nos puedes adelantar de tu personaje? Pues es que es una chica muy enigmática, muy misteriosa, muy, muy frágil también, ¿eh? Porque claro, viene de un mundo muy complicado, ha vivido experiencias muy duras y que la han hecho madurar antes de lo normal. Y aunque aparentemente parece una niña muy angelical, muy buena, muy que te da penita, luego tiene algo en la mirada que descoloca. Descoloca y que te genera intriga de qué está pensando, qué está haciendo, por qué hace esto y cuál es su estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que al final ahí está un poco la clave de la serie, el enganche este de qué está pasando aquí y esta niña que esconde. ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando leíste el guión? ¿Qué se te vino a la cabeza? En plan, ¿tengo que hacer esto sí o sí? Eso exactamente. Sí, dije, tengo que ir a por todas con este proyecto porque es un caramelo. Además es que el primer capítulo, bueno, toda la serie, pero el primero en concreto, toda la presentación del capítulo y de los personajes es Paula García. O sea, es Paula García y a raíz de todos los demás personajes giran en torno al mío, al protagonista. Y entonces, claro, evidentemente dije, esto es una oportunidad increíble y luego que era un guión muy bien escrito, un personaje muy bonito y muy, muy interesante de poderlo trabajar. Tenía muchos matices y muchas cosas que sabía que lo iba a disfrutar, entonces lo quería total y bueno, al final ha salido. ¿Cómo ha sido trabajar mano a mano con John? Hemos visto por las redes sociales que habéis entablado una amistad. Sí, nos llevamos fenomenal y yo creo que esa ha sido también la clave de haber podido aguantar un año entero en Santander, que aunque ha sido un lujo porque hoy en día 16 capítulos para hacerlos en un año, pocas producciones te pueden hacer eso. Pero claro, luego también es duro que un año entero estar fuera. Bueno, veníamos cuando podíamos a nuestras casas, pero es duro. Entonces, si no entablas así una amistad bonita y verdadera con alguien, puede ser complicado aguantarlo. Y él y yo muy bien, mano a mano, ahí cada día de rodaje fuera más light o más duro, ahí estábamos los dos apoyándonos y poco a poco te puedo decir malo de él, yo lo quiero mucho, sí, muy bien con él. Y en esta profesión que es tan inestable, ¿te sientes una privilegiada porque de trabajar tantos años desde tan pequeña? Sí, por supuesto, o sea, desde que empecé es que no he parado, no he tenido un momento de decir, no suena el teléfono. También, bueno, empecé cantando en Menudas Estrellas, eso sí. Lo que pasa que luego, ya con Cuéntame, pues eso, he tenido ese privilegio de entrar en una serie que ha aguantado muchos años, que seguimos ahí al pie del cañón y sin acomodarnos y que bueno, siempre han estado muy contentos con mi trabajo y me han seguido dando tramas y peso, y además este año bastante más y muy contenta, así que muy privilegiada, claro que sí. ¿Y hay muchas diferencias entre Karina y Paula? Me imagino que sí, ¿no? Muchísimas, pero opuestas total, por eso me encantó tantísimo este papel también. Era un reto, yo tenía un poco esa, bueno, no sé si lastre o como lo quieras decir, ¿no? Pero tenía un poco como ese plus encima de eres Karina para todo el mundo. Entonces romper con esa visión, romper con eso para que la gente te vea de otra manera y no compare nada y diga, ay, mira, aquí ha tenido lo mismo que Karina o este gesto es igual. Y claro, he tenido esa suerte, ¿no? Que este personaje tiene todo tan marcado y está tan bien escrito y con unos matices tan rotundos que bueno, a la hora de trabajar ha sido difícil, pero fácil para que no se parezca tanto a Karina, o sea, que es que no tiene nada que ver, vaya. Y tú que empezaste en la música, ¿qué canción le pondrías a La Verdad como banda sonora? ¿Qué le puede pegar así con ese misterio? Pues igual me estoy volviendo un poco loca, pero yo le veo como algo del Exorcista. No sé, como hay momentos de esos planos con esa cara así de Paula tan, tan trastornada en algunos momentillos. Pues no sé, algo así, ¿no? Como para que cree mucho más intriga y más yuyu. Sí, no sé, algo así me pegaría. Pues muchas gracias, Elena, y mucha suerte con La Verdad y con todo lo que venga. Muchas gracias, de verdad.